Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos. Hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar cómo se hace esta casa que estás viendo atrás. La verdad es que me costó casi una hora y media diseñarla y hacerla. Obviamente te la voy a enseñar, bueno, vamos a ver cómo se hace. Pero antes me gustaría pedirte a favor que dejaras un like y un comentario si aún no lo has hecho y te suscribas también si aún no lo has hecho, ¿no? Una vez dicho esto, vamos a comenzar con esta casa. La verdad es que está muy bonita por afuera, ahorita la va a hacer por adentro y la vamos a ver con dos shaders. En este caso, este shader, bueno, pues después te lo enseño si es que lo quieres también. Pero bueno, vamos a ir viendo la estructura, chicos, poco a poco. La verdad es que yo no la voy a construir desde cero porque es algo más pérdida de tiempo, siento yo, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a ir viéndola bloque por bloque, casi casi, para que veas cómo se hace, ¿no? ¿Cómo empecé yo? Yo partí de estos dos bloques de aquí. Entonces subí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 y para abajo 9, ¿ok? A partir de esta estructura me basé en general para hacer toda la casa, ¿no? Entonces, bueno, no te enseñé por adentro. Déjate, enseño rápido por adentro y luego continuamos con la estructura, ¿no? Tú vendrías por aquí, tendrías este balcón muy bonito, tendrías este mirador para allá que da la habitación. Obviamente esta casa tú la rellenas, ¿no? Estas cosas están colocadas mal porque iba a poner alfombras, pero al final dije, hay que lo decoren por adentro como ellos quieran. Tienes aquí una separación entre esto y esto que puedes poner aquí tu zona de crafteo y todo esto, tu cuarto, y la verdad es que queda bastante bonito aquí la zona de crafteo, aquí yunques, quedaría bastante cool. Entonces quiero que me mandes por Discord, que está en la descripción, cómo es que tú la decoraste, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué más? A partir de esta estructura que ya dijimos que es 9x3x9, ¿qué es lo que vas a hacer? En este caso yo puse bloques aquí de cuarzo, tal cual, como lo estás viendo, ¿cuántos son? Son 4, ¿ok? Una vez que estés aquí arriba, estás aquí, puse 1, 2, 3, 4, ok, 4x4, igual de acá, 4x4, tal cual. Entonces tendrías ahora esta estructura y esto, yo lo que hice fue rellenar las escaleras. ¿Cuántas escaleras? Por si me preguntan, 1, 2, 3 y 4, 4 escaleras tal cual. Tendrías esta estructura y tendrías esto, muy sencillo. Yo lo que hice fue rellenar esto para que no se viera feo porque se veía así, entonces dije no, 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 y lo rellené, ok, lo rellené por atrás, tal cual. Ahora, aquí puse dos puertas en estos bloques y hice un marco, ¿ok? Vamos bien, vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿ok? Hice este marco. Ahora, aquí al lado, lo que hice fue poner escaleras. ¿Cuántas pusiste? Una, dos, tres, cuatro, cinco escaleras de cuarzo, cinco aquí a partir de este bloque y cinco a partir del bloque de abajo. Y en medio puse estos paneles de vidrio, ¿ok? Y de este lado puse dos bloques de cuarzo para arriba y para arriba, ¿ok? Esto se ve así porque lo puse con losa de cuarzo, pero igual puedes poner tal cual con bloque de cuarzo. Y mira, queda, ahí ya rompí hasta allá. Queda hasta más estético, la verdad, queda bastante bonito así, ¿ok? Entonces, ya terminaste la ventana, ya terminaste esta parte y ya terminaste esto de aquí. Vamos a hacer la parte de arriba que, bueno, esto nos va a llevar pie a hacer la estructura de aquel lado. Una vez que ya tengas rellenado esto, que tienes 1, 2, 3, lo que vas a hacer es aquí arriba. A partir tienes tres bloques, a partir del segundo vas a poner cuarzo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de cuarzo y vas a subir 3. 1, 2, 3. Y de aquí vas a contar hasta allá. 1, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Bueno, disculpa, chicos. Perdón, es que son las que... Casi, bueno, son las 2 de la mañana. Una vez que estés aquí, vas a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bloques. Y ya tendrías esta estructura que, bueno, es la que rodea la base, ¿no? Entonces ya tendrías esta parte. Bueno, yo lo rellené con panel de vidrio, igual forma, para que se viera bonito. Y abajo le puse slabs, ¿no? Aquí bloques y allá slabs, pero aquí también puedes poner slabs. La verdad es que a mí, no sé, quise hacer como un efecto de desnivel y creo que quedó bastante cool. Entonces, ya una vez que tengas esto de aquí, vamos, creo que vamos bastante bien. Igual puedes repetir el video. A partir de este bloque, de aquí me brinqué uno para acá y subí para arriba, tal cual. ¿Cuánto subiste? Pues te enseño, tal cual aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. 7 aquí y 7 acá. Igual voy a moverle despacito para que tú veas si quieres contar bloques. Mira, más o menos están así. Ok. Para que tú veas, a lo mejor dice, me estoy perdiendo. Mira, más o menos iría así. Ok, iría así. Aquí hice un ventanal de este lado. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Una vez que ya tengas hecho esto de aquí y hayas bajado, porque ya bajaste hasta aquí, vas a separarte uno, dos bloques y aquí vas a poner esto de cuarzo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5 por 4. 4, 5, 4.
En el centro vas a poner concreto gris, y aquí vas a poner agua, tal cual, bastante bonito. Y ya tendrías, para empezar, la fachada. Tendrías esto, esto, esto y esa parte. Ahora vamos a la parte que se me hace que es la más compleja de toda la casa, que es esta cosa de aquí. Bueno, una vez que ya tenga las escaleras, abajo, yo puse esto, tal cual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puse 8. 8 escaleras, todo cool. Ahora... No, disculpa chicos si de repente bostezo, es que son las 2 de la mañana y yo aquí sigo aferrado a grabar videos. Bueno, de aquí vas a bajar para abajo 3 bloquecitos de cuarzo. Bueno, 4 contando este, pero bueno. Vas a bajar y aquí vas a poner slab abajo, slab arriba, slab abajo, slab arriba, slab abajo. Y luego en el centro de estas dos pones una lámpara y atrás le pones redstone, bloque, bloque, bloque y repites el patrón. Slab arriba, slab abajo, slab arriba, slab abajo, slab arriba. Ok, a partir de esto creo que está bastante, bastante sencillo, ¿no? Creo que vamos bastante, bastante bien. Vamos a seguir con la estructura de afuera. Bueno, aquí yo le puse slabs, les digo porque se veía mejor, ya que mira, aquí se ve un poco feíto y no me gusta, no me convence, pero bueno. A partir de este bloque vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y vas a bajar a ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Vas a estar en esta estructura, como puedes ver, bastante fácil. Ya tienes esta arriba y abajo, o sea, a la derecha, así. Tienes esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí vas a poner otro bloque hasta la esquina, tal cual. O sea, vas a hacer una hilera doble, perdón. Y... aquí vas a hacer este patrón que es 1, 2, 3, 4, 5, 5 de cristal para arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de cristal hacia la derecha. Después dejas un espacio, cuarzo, espacio, cristal, espacio, cuarzo, espacio, cristal. Todo bien, ¿verdad? Perfecto. Una vez que estés aquí, dejas este espacio y te vienes para acá y subes un cuarzo, o sea, una columna hasta arriba. Hasta arriba. Y hacia la izquierda vas a dar 1, 2, 3, 4. Bajas y cierras, ¿no? Tendrías este marquito bastante bonito, bastante cool. Ahora vas a hacer este patrón. Después de que estás aquí, pues pones uno aquí y otro aquí. Tres bloques y te los llevas hasta arriba, ¿ok? Ya tendrías esta estructura que si esto se ve muy feo. Tendrías estos tres pilares, que es lo que va a hacer aquí. 1, 2, bueno, desde abajo mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cuarzo, 7 y para arriba 1, 2, 3, 4, ok, y lo llenas, ok, lo llenas, queda esta paredcita y aquí arriba a partir del 1, 2, 3, cuarto bloque que sería aquí, pones una pared de cuarzo bastante sencilla que 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 4 por 2, ¿no? Y aquí, bueno, en este caso voy a seguir con estructura abajo, ahorita les explico esto de aquí arriba. Te vas a brincar un bloque para acá, tal cual, y vas a contar 1, 2, 3, 4, 4 por 1, 2, 3, así, o sea, bueno, 4 sin contar esto. Yo no estoy contando esto, chicos, estoy contando que ustedes ya saben que aquí van esta escalera, pero yo no la estoy contando, ¿ok? Entonces sea 4 por 4 y ventanita. Ahora dejas un espacio y aquí pones 1, 2, 3 por 1, 2, 3, o sea, 3 por 3 y es una pared y aquí... dejas otro espacio y pones este bloquecito y lo vas a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bloques para arriba. Vas a dejar otro espacio y vas a poner esta estructura que es la misma. Son 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, es la misma estructura de allá, pero de este lado para repetir, para generar un patrón que queda bastante cool. Lo vas a poner hasta acá. Ok, muy fácil y te vas a volver a poner este bloque hasta arriba, ok. Perdón, otra vez. Ahora te vas a ir aquí atrás, dejas este espacio y vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que 7 bloques de cuarzo, tal cual, y pones una columna doble, ¿no? Una columna doble. Y que bueno, luego vamos a subir hasta arriba igual, a la misma altura de esto. Y en este caso yo aquí quise poner una columna de agua. Esta es muy sencilla, igual está en el 1, 2, 3, en el tercer bloque, la pones, ¿no? ¿A qué altura? 1, 2, a la altura 3, que cae el agua, muy fácil, ¿no? Creo que sí se está entendiendo bien, o espero, háganmelo saber. Bueno, vamos aquí, igual vas a volver a subir cuarzo hasta arriba y vas a poner 3 de cuarzo hacia la izquierda, 1, 2, 3. Y aquí vas a bajar ventanal, 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 hasta abajo, ¿ok? Muy fácil. Ahora, vas a poner cuarzo, en este caso hasta arriba otra vez. Vamos a hacer otra columna de agua, esta ya te la sabes. Repites el patrón de esto hasta arriba. Aquí está, ok. Creo que esto sí lo vas a entender perfecto. No ocupa mucha explicación. Ahora,
Disculpa, me dio un bostezo. Ahora, en esta parte, una vez que hayas terminado esto, lo vas a bajar tal cual hasta aquí, ¿ok? Para que quede aquí como un soporte, que queda bastante bonito desde mi punto de vista. Ahora, a partir de esta estructura que ya tenemos, lo que vas a hacer es subirte y vas a poner 1, 2, 3, o sea, van a ser 3 bloques por 1, 2, 3, 4 y 5, 3 por 5, ¿ok? Y te quedaría esta plataforma, la vas a rellenar de tu vidrio gris, que bueno, ya tengo un chorro, lo vas a rellenar tal cual y así quedaría más o menos, ¿no? Ahora, creo que ya vimos toda estructura de afuera, nos faltaría la parte gris que ahorita les dije, que bueno, te la quería explicar porque a partir de esta parecita que es 1, 2, 3, 4, en el quinto bloque vas a poner 3 y 3, ¿ok? 1, 2, 3 y luego, o sea, 3 por 3, pero le vas a quitar los dos del medio y te vas a ir de este lado y vas a poner 1, 2, 3, o sea, otro 3 por 3. Y las vas a volver a quitar los bloquecitos del medio, que serían estos dos. A partir de aquí vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3 y lo cierras y pones este panel de vidrio gris y ya está. Ya te quedaría esta estructura bastante bonita. Ahora, vámonos ahora sí a hacerlo de adentro. ¿Cómo lo hiciste, Endis? Bueno, una vez que tengas tus escaleras aquí, vamos a partir poniendo bloques de madera. ¿Cuántos puse? En este caso puse 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 por 6 para hacer esta pequeña zona que sería hasta aquí. Ok, hasta aquí sería 5 por 6. Lo rellenas de madera. Muy cool, ¿no? Ahora, a partir de aquí, ¿qué fue lo que hice? Quité estos dos bloques para bajar escaleras. Que bueno, me van a preguntar cuántas son. Es 1, 2, 3 y 4. 4 escaleras, ¿ok? 4 escaleras muy fáciles de hacer. Y bueno, puse tal cual 2 de altura en cada escalerita de madera, ¿no? Creo que está muy bien explicado. Creo que sí lo estás entendiendo. Ahora, antes de bajar, voy a continuar con esta parte. Aquí, a partir de este bloque, pues lo que hice fue bajar uno de altura, pues para darle un poco de uniformidad y de dinamismo. Siento yo que queda bastante cool. Vas a poner aquí tal cual. Ay, Dios mío, ya rompí algo acá. Vas a poner tal cual estas escaleras. Aquí, como las estás viendo, vas a bajar. Así, muy bien, muy cool. Bajas. Y aquí vas a poner 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 por 7. Sin contar estos de aquí, ¿no? 4x7, te va a caer esta plataforma, tal cual. Y a partir de, bueno, vas a subir aquí dos, cuarzo, te voy a enseñar esta estructura. Una vez que tengas tu 4x7, vas a poner aquí un bloque de cuarzo y vas a subir 1, 2, 3, 4. Vas a poner escalera, escalera. Vas a poner una losa. Losa, 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 escalera, escalera, y subes este pilar hasta arriba, que bueno, esto debería ir, ahorita que lo pienso, también hasta arriba aquí para generar como que también aquí que sea algo de simetría, ¿no? Así que haría bastante cool. Ahora, a partir de que tengas esta estructura, ok, vas a 1, 2 y luego vas a poner 3 de madera y vas a poner 3 de cuarzo, que a su vez los vas a sellar hasta allá, ok. Ahorita te voy a enseñar como más a profundidad. Bueno, tienes estos tres. ¿Qué es lo que sigue ahora? Muy fácil. Igual si quieren que haga un tutorial bloque por bloque me lo hacen saber, pero va a ser un poco más tardado. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue la parte de arriba, que sería poner 1, 2, 3, 4, 5, 5 de concreto gris. Abajo te brincas uno y pones paneles y arriba vuelves a poner concreto. Creo que está quedando bastante cool, ¿no? Ahora, a partir de ese pilar que hicimos, que bueno, ¿cuántos de diferente? Son 3 de espacio, pero en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 bloques para allá. Ahora, una vez que estemos aquí, te vas a brincar para acá y vas a subir pilares de cuarzo, que estos ya están por afuera. Los vuelves a subir para que te quede un poco simétrico y subes esto de pilares de, bueno, lo rellenas, perdón, de vidrio gris, de panel de vidrio. Y de este lado, bueno, aquí hay agua. Tal cual, esto es lo de allá afuera, lo que se ve. Así quedaría. Igual se sube hasta arriba, tal cual. Ya te lo enseñé afuera, solo lo metes un bloque para adentro. Y aquí pones agua. Y ya está. O sea, serían 3, 1, 2, 3 del concreto gris, ¿no? Creo que esto está bastante fácil de hacer. Ahora, aquí vas a subir cuarzo. En este caso estoy viendo que me iba a faltar, pero no, porque no me faltó. Subes 1, 2, 3, 4 y 5. Pones 3 slabs de madera y subes tus, en este caso acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 7 de cuarzo, ¿no? Pero es para que dé este efecto de como si fuera una entrada. Y ya te quedaría esta sala, que está bastante bonita, bastante fácil.
Ahora, una vez que ya estemos aquí tal cual, que bueno, esto ya les enseñé a hacérselos por afuera, vas a poner madera 1, 2, 3, 4 de madera por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para hacer hasta aquí. 8 y vas a hacer toda esta zona de madera tal cual, o sea, la harías hasta aquí aproximadamente, la zona de madera. Y bueno, a partir de esto vas a poner 1, 2, 3, 4, bueno, esto ya te lo enseñé por afuera, pero bueno, lo vuelvo a repetir por si acaso, y lo subes tal cual en los rellenas de panel. Ahora, una vez que estemos aquí en el 1, 2, 3, 4, en el quinto bloque, vas a subir un bloque, espacio, un bloque, espacio, un bloque, ¿ok? Y lo vas a empezar a rellenar todo esto de madera, todo esto de madera. Aquí es 1, 2, 3, 4, o 4 bloques de madera, ¿ok? Así lo voy contando para que veas. Las lámparas no son necesarias, ya se los dije. Esta estructura ya la vimos arriba, muy fácil. Se encuentra a partir de este bloque a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 bloques de distancia. Dejas, llegas aquí y luego recorres otros dos y ya tendrías estos tres. Pones escalera, bloque para arriba, 1, 2, 3, 4 para arriba, escalera, escalera, losa, escalera, escalera y otra vez los bloques. Repites el patrón y ya estaríamos de este lado, al fin. Ah, que me canso de narrar, de hablar. Dejen todo un poquito de agua, chicos, que se me está secando la garganta. Ahí está. De este lado tendríamos esto. Vas a saltarte un bloque y vas a poner tal cual cuarzo y lo subes hasta arriba. Igual aquí cuarzo y lo subes hasta arriba. Esta estructura pues ya la vimos por afuera cómo se hace, entonces creo que no falta repetir. Lo que sí vamos a repetir es esto. A partir del 1, 2, 3, en el tercer bloque vas a sacar dos bloques y los vas a subir todo, o sea, hasta arriba, que sería 1, 2, 3, serían 4 de altura. Y aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Muy fácil, vas a poner escalera, dos de espacio, escalera, subes bloques, escalera, escalera. Y este techo yo lo hice de losas, tal cual, para que se viera un poco más alto, ¿sabes? Siento que queda cool. Pones dos camas. Bueno, esto la verdad es que no es muy grande, pero bueno, las pones y así quedaría el cuarto. Después esta estructura, bueno, ya es la misma estructura afuera, entonces no falta repetir. Y bueno, creo que sería todo. El techo, si te preguntas, creo que eso no lo mencioné. ¿Cuánto tiene altura? Bueno, aquí 1, 2, 3. En el cuarto bloque puse slabs arriba. En el cuarto bloque, en la parte de arriba, puse para que se viera algo cool. Siento yo que se ve bastante bonito. Igual a ti se te hace feo, pero a mí se me hace cool. Es un techo que yo usaría. ¿Ok? Igual el techo este es de... ¿cómo se llama? De losa de cuarzo. Que a partir de este bloque está en el 1, 2, 3. En el tercer bloque de arriba pones el techo. Pones el techo, lo rellenas todo. Y creo que ya, o sea, es una casa bastante fácil realmente. Nada más que sí prefería hacerlo así el video para que no perder tanto tiempo en que, pones bloque, bloque, bloque. O sea, si me iba a hacer un video de media hora y pues qué flojera, ¿no? Pero cualquier duda, pregunta, sugerencia, me la saben en los comentarios. Y bueno, si quieres que haga ese tutorial, pues también igual lo puedo hacer. Me va a dar un poquito de pereza, pero lo puedo hacer. Y creo que ya enseñé todo. Creo que sí, igual doy una repasada rapidota. Bueno, aquí puse estas cosas, no sé si lo mencioné, pues para que fue una especie de balcón. Así quedaría. Esto me faltó esto. Bueno, a partir del tercer bloque, 1, 2, 3, dejas otro para adentro, pones escaleras, te va a quedar un espacio para poner dos lámparas. Y así quedaría más o menos. Así quedaría esta casa. Pues nada, chicos, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar un buen like, comentar y suscribirte. Activa notificaciones para no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si la haces y la decoras diferente, házmelo saber en Discord. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao, chao.